Jueces 16. Uno de allí, Sansón, se dirigió a Gaza, vio allí una meretriz y entró donde ella. 2. Se dio aviso a los hombres de Gaza. Ha venido Sansón, ellos le rodearon y le estuvieron acechando a la puerta de la ciudad. Estuvieron quietos toda la noche pensando, esperemos hasta que despunte el día y lo mataremos. 3. Sansón estuvo durmiendo hasta medianoche. Y a medianoche se levantó, cogió las hojas de la puerta de la ciudad con sus 2 jambas, las arrancó junto con la barra, se las cargó a la espalda, y las subió hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. 4. Después de esto, se enamoró de una mujer de la vaguada de Sorek, que se llamaba Dalila. 5. Los tiranos de los filisteos subieron donde ella y le dijeron, Son, sácale y entérate de dónde le viene esa fuerza tan enorme, y cómo podríamos dominarlo para amarrarlo y tenerlo sujeto. Nosotros te daremos cada uno 1100 siclos de plata. 6. Dalila dijo a Sansón, dime, por favor, de dónde te viene esa fuerza tan grande y con qué habría que atarte para tenerte sujeto. 7. Sansón le respondió, si me amarraran con 7 cuerdas de arco todavía frescas, sin dejarlas secar, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. 8. Los tiranos de los filisteos llevaron a Dalila 7 cuerdas de arco frescas, sin secar aún, y lo amarró con ellas. 9. Tenía ella hombres acostados en la alcoba y le gritó, los filisteos contra ti, Sansón. Él rompió las cuerdas de arco como se rompe el hilo de estopa en cuanto siente el fuego. Así no se descubrió el secreto de la fuerza. 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, te has reído de mí y me has dicho mentiras. Dime pues, por favor, ¿con qué habría que atarte? 11. Él le respondió, si me amarraran bien con cordeles nuevos sin usar, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. 12. Dalila cogió unos cordeles nuevos, lo amarró con ellos y le gritó, los filisteos contra ti, Sansón. Tenía ella hombres acostados en la alcoba, pero él rompió los cordeles de sus brazos como un hilo. 13. Entonces Dalila dijo a Sansón, hasta ahora te has estado burlando de mí y no me has dicho más que mentiras. Dime con qué habría de amarrarte. Él le respondió, si tejieras las 7 trenzas de mi cabellera con la trama y las clavaras con la clavija del tejedor, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. 14. Ella le hizo dormir, tejió luego las 7 trenzas de su cabellera con la trama, las clavó con la clavija y le gritó, los filisteos contra ti, Sansón. Él se despertó de su sueño y arrancó la trama y la clavija. Así no se descubrió el secreto de su fuerza. 15. Dalila le dijo, ¿cómo puedes decir, te amo, si tu corazón no está conmigo? 3 veces te has reído ya de mí y no me has dicho en qué consiste esa fuerza tan grande. 16. Como todos los días le asediaba con sus palabras y le importunaba, aburrido de la vida. 17. Le abrió todo su corazón y le dijo, la navaja no ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy nacido de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rasuraran, mi fuerza se retiraría de mí, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. 18. Dalila comprendió entonces que le había abierto todo su corazón, mandó llamar a los tiranos de los filisteos y les dijo, venid esta vez, pues me ha abierto todo su corazón. Y los tiranos de los filisteos vinieron donde ella con el dinero en la mano. 19. Ella hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las 7 trenzas de su cabeza. Entonces ella comenzó a humillarlo, y se retiró de él su vigor. 20. Ella gritó, los filisteos contra ti, Sansón. Él se despertó de su sueño y se dijo, saldré como las otras veces y me desembarazaré. No sabía que Yahvé se había apartado de él. 21. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, y lo bajaron a Gaza. Allí lo ataron con una doble cadena de bronce y daba vueltas a la muela en la cárcel. 22. Pero el pelo de su cabeza, nada más rapado, empezó a crecer. 23. Los tiranos de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y hacer gran fiesta. Decían, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. 24. En cuanto lo vio la gente, alababa a su Dios diciendo, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo, al que devastaba nuestro país y multiplicaba nuestras víctimas. 25. Y como su corazón estaba alegre, dijeron,
Llama a Sansón para que nos divierta. Trajeron, pues, a Sansón de la cárcel, y él les estuvo divirtiendo. Luego lo pusieron de pie entre las columnas. 26. Sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas en las que descansa la casa para que me apoye en ellas. 27. La casa estaba llena de hombres y mujeres. Estaban dentro todos los tiranos de los filisteos y, en el terrado, unos 3000 hombres y mujeres contemplando los juegos de Sansón. 28. Sansón invocó a Yahvé y exclamó: Señor Yahvé, dígnate acordarte de mí, hazme fuerte nada más que esta vez, oh Dios, para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis dos ojos. 29. Y Sansón palpó las dos columnas centrales sobre las que descansaba la casa, se apoyó contra ellas, en una con su brazo derecho, en la otra con el izquierdo. 30. Y gritó: muera yo con los filisteos. Apretó con todas sus fuerzas y la casa se derrumbó sobre los tiranos y sobre toda la gente allí reunida. Los muertos que mató al morir fueron más que los que había matado en vida. 31. Sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron y se lo llevaron. Lo subieron y sepultaron entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoaj. Había juzgado a Israel por espacio de 20 años.